respondí airadamente a un error del juez, que pitó una mano de Ascurra que no vio nadie. Los asistentes estaban al lado mío, de frente, nadie le dijo nada, y era un ataque, un contragolpe para nosotros, entonces reclamé airadamente. Entonces, bueno, cuando hay una injusticia que uno reclama, lo echan. Encima de la injusticia, te echan del campo. Seguramente van a poner que reclamé airadamente, y tienen razón, o sea, tienen razón. Me tendría que haber quedado callado y listo, y aceptar la injusticia como le pasa, nos ha pasado a todos los equipos en este campeonato. Ahora porque me preguntaron del arbitraje, en todo el campeonato ni hablé del arbitraje. No creo que haya sido mala intención. Cuando uno no cree que es mala intención, entonces lo otro es incapacidad. Es incapacidad. O errores, como cometemos un técnico que hace un mal cambio. Y bueno, espero que el técnico del miércoles tenga un buen rendimiento y que no influya en el resultado del partido, nada más. Sabemos que es una cancha que empuja esa, ¿eh? O sea, yo trabajé 10 años en Saprissa. Yo sé lo que es estar ahí. Y yo sé lo que es cuando hay una jugada dividida y todo el público presiona al juez de línea. Entonces, el juez de línea tiene que tener personalidad, porque hay algunos que sienten cierto temor y empiezan con la bandera todo para aquel lado. Entonces tenemos que, ojalá el comité ponga gente de carácter que no le pese el escenario.